Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind. Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padel. La semana pasada fue el torneo de Valladolid y había algunas preguntas que quedaron ahí un poco en el aire. Terminé el blog de una manera un poco súbita, no esperábamos perder tan rápido. Y bueno, había varias cuestiones que os quería responder, pero no me entraban en el blog. Ya de hecho fueron 20 minutos, fue muy largo. Entonces bueno, lo voy a hacer ahora y las vamos a hacer bastante rápido. Primera de las preguntas, ¿por qué se juega con 4 pelotas? Bueno, ya lo expliqué en el de Jaén, pero probablemente alguno de vosotros no lo visteis. Se juega con 4 pelotas siempre y cuando se juega por encima de 500 metros y es el caso de los masculinos. Es decir, que las mujeres nunca jugarán con 4 pelotas porque siempre juegan con la Head Paddle S. Y en el caso de los masculinos, cuando juegan con la Head Paddle normal, en ese caso, si es por encima de 500 metros, jugarán con 4 pelotas. Así que lo que hacen es que abren un bote y cogen una sola pelota de otro bote. Si abren dos botes cada vez, eso no me he fijado, me fijaré, ¿vale? Yo creo que abren un bote y cogen una del otro bote que ya tenían abierto para eso, ¿vale? Pero me entero en cualquier caso, es que algunos preguntáis algunas preguntas que son muy rebuscadas. Hay otra pregunta que me hacéis que es ¿qué hacen en los torneos cuando terminen con las bolas? Me enteraré también a ver qué hacen con las pelotas, no sé si las guardan, las reciclan, me entero. Pero bueno, ya tenéis respondida la pregunta de por qué se juega con 4 pelotas, ¿vale? Siempre que sea por encima de 500 metros. Otra de las preguntas que me hacéis es por qué las vallas laterales tienen doble cristal entero. Es decir, si os fijáis en las imágenes, esta es una pista normal con su reja encima de la pared lateral y esta es la pista oficial del torneo. Es una pista que tiene dos cristales enormes, que no tiene esa reja en la zona lateral. Bueno, obviamente esto tiene repercusión. ¿Por qué? Porque cuando los jugadores le pegan por 3 metros y la bola no llega a salir, en lugar de pegar en una reja que sale mal, o incluso cuando alguno hace alguna víbora que levanta más de la cuenta, en lugar de pegar en la reja, que se defiende mucho peor, pues ahora pega en cristal y la bola sale francas, contragolpe seguro. Estuve preguntando mucho para ver por qué motivo se había cambiado la pista, porque de hecho estas eran las pistas antiguas con las que se jugaba en Argentina hace muchos años. Se sacaron de la normativa y luego ahora se han vuelto a meter en normativa. ¿Por qué? Pues una razón muy sencilla y como en muchas otras cosas sucede, por operatividad, ¿vale? Lo que sucede es que antes con las pistas anteriores pues tenían que llevar los cristales grandes para las paredes de fondo y los primeros de las laterales y luego obviamente tenían que llevar 4 cristales de estos que veis que son más pequeñitos. Lo que sucedía era que tenían que llevar repuestos, siempre tienen que llevar repuestos por si algún cristal se rompe, y en el caso de llevar los pequeñitos pues tenían que llevar repuestos también de los pequeños. Entonces por una razón operativa ahora llevan todos grandes, porque todos los cristales son grandes. Es la misma medida de cristal para todos los cristales de la pista. Entonces, pues es mucho más sencillo viajar. Ya sabéis que las pistas, la pista es la misma pista de World Padel Tour que viaja a la ciudad de la que sea y ahí se monta. Entonces, pues obviamente es mucho más sencillo viajar de esta manera. Una respuesta sencilla, pero yo no la sabía. Tuve que preguntarla a la dirección técnica. Y he dejado para la última la pregunta del millón. Manu, ¿por qué no hay streaming antes de los cuartos? Bueno, una cosa es la razón y otra cosa es que yo esté de acuerdo o no, o que vosotros podéis estar de acuerdo o no. La razón real es que se necesita un equipo para poder retransmitir, incluso aunque sea con una cámara. Ellos me explicaban que incluso para poner una, aunque sea solo una webcam, tampoco una webcam, ¿no? Pero para poner una cámara fija, que es la cámara máster que ellos ponen atrás, se necesita al menos una persona que viaje, que se hospede y que coma en el torneo y que esté pendiente de la cámara, pues si falla, para hacer la instalación obviamente. Y también pasa lo mismo con los equipos, que aunque sea para una sola cámara, pues tiene que viajar. Generalmente viajan todos los equipos de retransmisión juntos, conjuntamente con los técnicos. Entonces al final, el motivo que ellos explican es, en primer lugar, económico, ¿vale? Porque obviamente eso supone un coste. Y segundo, de imagen. De imagen, porque lo que está intentando World Padel Tour es profesionalizarlo y dar una buena imagen de cara a poder venderlo a patrocinadores. Es verdad que una sola cámara puesta
retransmitiendo no es la imagen que ellos quieren dar. Y de hecho, yo no sé si vosotros estaréis de acuerdo, pero desde luego yo opino que el streaming de World Padel Tour es muy bueno, es muy bueno. Aquí cada uno tendrá su opinión. La mía es que el trabajo que se hace es increíble. Tenemos comentaristas, entrenadores de primer orden comentando conjuntamente con los comentaristas, se pasan incluso jugadores, multitud de cámaras, una buena realización y no pagamos un euro. Entonces, hace años se valoró el tema de pagar, una cantidad, y con esa cantidad que pagamos, pues poder ver X partidos, los que fueran. Esto se sigue valorando, lo que pasa es que habrá un momento en el que se hará ese cambio. De momento se llegan hasta los cuartos. Y en algún momento probablemente se saque una cuota y con esa cuota podáis ver o podamos ver una cantidad de partidos. El problema es que en el momento en que el cliente paga, pues esto tiene que ser perfecto. Si hay un fallo, el más mínimo corte, ahora mismo no lo pagamos, nos enfadamos sin más, ya está. No hay más que mayor consecuencia, pero cuando uno paga un servicio, pues obviamente espera algo por ello, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento va a llegar, en algún momento se conseguirá o bien entrará a patrocinar alguna marca mediática y se podrá retransmitir, pero bueno, este es el punto en el que estamos, esta es la razón. Ya os digo, podréis estar de acuerdo o no, sé que cada uno propone sus opciones, pero la realidad es que a día de hoy World Padel Tour ha hecho un montón de mejoras en nuestro circuito, cada día se hace mejor y bueno, este es en el punto en el que estamos. Os podéis imaginar que muchos de mis jugadores no llegan a cuartos como para poder tener presencia. Yo mismo no puedo estar sentado en muchos partidos en los que me encantaría que estuviera el streaming y veros, que vosotros me vierais y poder verlo después de casa, pero bueno, es lo que hay. Así que yo sé que poco a poco nuestro deporte va a ir creciendo. No perdamos el norte, que llevamos 40, 50 años de pádel, ¿eh? Nos quedan bastantes por delante, así que pues entre todos nos toca construirlo. Estas han sido las tres preguntas más importantes que me habéis hecho. Si queréis, seguid dejándomelas aquí debajo, todas aquellas que podáis ir teniendo, y yo pues bueno, pues las voy respondiendo en próximos capítulos, ¿vale? Como siempre, muchísimas gracias por ver los vídeos, me podéis seguir en @manumartin83, principalmente en Instagram, que es donde estoy más activo porque me permite hacer contenido más directo y estar con todos vosotros. Como siempre, si no te has suscrito al canal, pues suscríbete para no perderte los vídeos que subo cada semana, y nos veremos este domingo con un nuevo vídeo. Por cierto, me iba sin responder una pregunta. El otro día visteis que regaban la pista. Cuando es outdoor y hace mucho calor, regaban la pista. Teóricamente, yo pregunté esto a todo el mundo. La verdad que a veces parezco tonto preguntando. Algunos árbitros me miran como diciendo, ¿este tío es un curioso o es un poco toca narices? Cuando supera los 60 grados, la pista hay que regarla entre partido y partido. Si os fijáis en los torneos, Gonzalo de la RAN está ahí con una pistolita midiendo. En algunos rincones estaban entre 65 y 70 grados. Uno de los técnicos me dijo que era cuando llegaba a 80 grados, lo cual me pareció demasiado alto. Y luego Gonzalo me dijo que era cuando pasaba de los 50-60 grados, le daban el manguerazo con la Karcher y lo bajaban hasta 40 grados. El motivo es que se quema el pelo de la pista, aparte del calor que pasan los jugadores, es que se acaba quemando el pelo. Entonces le dan un manguerazo con la Karcher y nada, esperan 4 o 5 minutos porque, bueno, se evapora, obviamente se evapora el agua. Y ya está, y ese es el motivo por el que se regan. Pues pistas como Valladolid o en Jaén no hizo falta, pero en Valladolid siempre pasamos bastante calor, pues esto se hace para que se pueda seguir jugando y la pista no se degrade, porque si no se nos acaba rompiendo. Así que nada, este era el motivo. Venga, chao.